buenos días, bienvenidos a un nuevo video. Gracias por estar aquí el día de hoy. Ya vieron que ahorita estoy entrequinada con el desayuno. Estoy haciendo un desayuno tipo picnic porque nos vamos al zoológico con la maestra y todos los niños del kinder, así que nos tocó el día de hoy. Bueno, y ahorita voy a meter ya todo en una mochila porque no voy a llevar bolsa. Y antes de irme, me voy a tomarme mi licuado, mi jugo verde. Este está compuesto por apio. Tiene apio, espinaca, lechuga y una manzana verde. Ya no pude poner el pepino porque no tengo pepino, así que ahorita me lo voy a tomar y vamos a seguir preparándonos. Voy a llevar esta mochilita, chicas, que es como pañalera. De hecho, sí es tipo pañalera. Antiguamente pues la usaba para mi nené. Así que aquí ya metí los trastes con el lunch de Camila y los hotcakes. Aquí puse los sándwiches de mis hijas y voy a llevar uno extra. ¿Dónde lo puse? Acá está. Ese es uno extra por si algún niño quiere. Ahí se me va el gallo. Y voy a agregarle estas tres lechitas aquí también. Una para cada quien de mis hijas. Ahí está, son tres. Y ahorita vamos a pasar a Millán a comprar una botella de agua. Mira ya que llueve. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, will never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you can be the change I need today. I promise that I'm never felt this way. Bueno, chicas, pues ya. ¡Mira qué precioso! Bueno, chicas, pues ya nos vamos a nuestra casita. Ya terminamos aquí el recorrido. ¿Qué pasó? Sí, ya se lo comieron todo. ¡Qué padre! ¿Ya lo viste? Sandra, Gore. Ya, chicas, vámonos a la casita ya de una vez. Así que
Vámonos, ya terminamos el recorrido. Vente, Sandra, Gore. Chicos. Diles adiós. Adiós. Chicos. Y adiós. Te portaste llorona. Eres una lloroncita. ¿Ah, te portaste bien? Ah, estuvo llorando todo el transcurso del día, no lo puedo creer. Ah, sí, te portaste bien, te portó bien. Sí, mi amor, te portaste bien. Es una niña valiente. Bueno, chicas, ya estamos de regreso. Ya estamos un poco cansados y un poquito estresados. La verdad, sí me relajé muchísimo. Me relajé bastante porque fuimos con todos los maestros, los niños. Pero al principio estuve un poquito estresada porque la niña, mi niña Camila, no se quiso integrar con el grupo, los niños. Así que estuvo a mi lado, puro llorar se la pasó, hasta que ya luego se tranquilizó, ya después de un buen rato. Y ya después se portó bien, ¿verdad? Así es. Así que, chicas, vamos a continuar. No voy a cocinar porque la cubeta de calentar agua, porque ya es tarde, chicas. Ya son las 12. Mis hijas se van a bañar porque van a ir a la escuela ahorita en la tarde. Y lo que hice fue que compré longaniza. ¿Dónde dejé la longaniza? Ahorita le voy a sacar. Compré longaniza, así que vamos a comer con huevito y arroz, nada más porque andamos corriendo, como siempre, chicas. Esta es la longaniza que compré. Nada más compré en 30 pesos, chicas. Solamente 30 pesos. Ahí tengo huevito. Y compré, pasé como al lado está la panadería del mercado. Compré esas galletas. Están riquísimos, chicas. Están tan tostadas. Son francés, ¿no? Francés tostados, pero con mantequilla y este colorido que le dan, que al final es mantequilla azucarada. Está rico. Con un cafecito. Ya sea café con leche, café solo. No, hombre, yo se los. No, bueno, no, sí se los recomiendo, pero no se lo venden donde bien. Pero realmente están riqui cookie, chicas. Qué riqui, riqui cookie. Así que vamos a seguir, chicas, porque viniendo, ya sabe la ama de casa que no descansa. Tengo que limpiar estufa, tengo que lavar trastes, tengo que barrer, tengo todo porque está un desastre ahorita. ¿Tienes hambre? Así que vamos a empezarle, chica, a darle en el quehacer. Mamá, ¿por qué tiene esas Ahí te traje el otro. Hola, chicas, ya estamos a otro día. Mil disculpas que no les grabé. La última vez que les grabé fue hace 2 días cuando fuimos al zoológico. De ahí le iba a grabar limpieza, pero llegó visita y ya no pude grabarles. Ya estamos a otro día, chiquitas. No, ahora sí. Ya estamos a otro día, chicas, pero ya estamos ahorita ya de noche. Ya vamos a tener ahorita días de descanso. Hoy es viernes, qué glorioso viernes. Porque estamos ahorita en la fecha de carnaval. Ya mañana, hoy o mañana. Mañana empieza lo del carnaval, chicas. Vamos a bailar. Vamos a ver si vamos al carnaval, todavía no sabemos. Así que vamos a regresar hasta el día jueves, chicas. Sí, jueves, ¿verdad? Porque habían dicho que miércoles íbamos a regresar. Pero siempre dieron en lunes, martes de carnaval y miércoles de ceniza. Así que nos dieron 3 días. Así que tenemos para descansar estos 5 días. Oigan, chicas, ahorita que fuimos a comprar cena porque ya no teníamos nada, nada de cena. Así que dije, vamos a ver, como todavía me quedó un poco de queso, lechuga y todo eso, pues se me antojó unos sándwiches, pero con otra vez estamos comiendo sándwich, pero le digo, eso fue hace 2 días. Y nada más compré poquito porque se me antojó este jamón que le llaman pimiento. Ahora se lo voy a enseñar. Ese es el jamón que les digo, chicas. Es jamón. Nada más compramos 17 pesos, 17.50, no mucho. Porque también estar comiendo mucho jamón es malo. Pero es este. Vamos a abrirlo. Este nos lo recomendó la muchacha. Como somos clientas. Nos recomendó, dice que está sabroso. Yo ya había comido uno, pero de otra marca. Y nos recomendó que está Ricky Cookie. La verdad que está muy sabroso. Bueno, eso nos dijo la muchacha. Así que compramos nada más para ahorita para cenar. Compramos una capa de huevo. Oigan, fíjense un dato que les voy a decir. Ahorita que estamos hablando de la capa de huevo. Advertencia, chicos y chicas. Advertencia. Yo, si se dan, bueno, las personas que me siguen, siempre cuando voy a la tienda de Chedraui, yo siempre les muestro cuando compro la capa de huevo. No recuerdo cómo es,
Pero es una que, bueno, si ustedes logran ver alguno de los videos de ataque de despensa, se van a dar cuenta del tipo de huevo que siempre traigo. Ese huevo que compramos la última vez que hice despensa, chicas, la verdad que por poco creo que nos enfermamos. Ese huevo vino adulterado, yo creo. Tenía un sabor como si fuera agua potable. Y déjate que está súper aguado el huevo, la clara está aguada, parece agua. Nos arrepentimos, chicas, porque créanme que esos huevos, la verdad, salieron súper mal. Y miren, les voy a decir que todavía nos quedan aquí, miren. Nos quedan como 6 huevos porque lo hemos estado comiendo así, lo voy variando con otra capa de huevo. Pues es que es una lástima, pero ahorita me está diciendo mi esposo, ¿sabes qué? No sabía que he estado utilizando esos huevitos que me quedaron, pero lo he estado comiendo. Pongo 3 buenos y uno malo, ¿no? Para que no se desperdicie. Pero dice mi esposo, no hagas eso, mejor tíralo, ya que Dios nos perdone, tíralo, porque nos puede hacer daño. La verdad, no vuelvo a comprar esa capa de huevo. Si tengo alguna imagen, se la pongo, pero no creo que la tenga, pero ahí se las voy a poner. Es en esa capa de huevo. Mire, ¿cómo la van a identificar? No tiene nada de marca. Porque si se dan cuenta, cuando es Chedraui, tiene en capa de huevo marca Chedraui. O Aurrera, marca Aurrera. Y esa capa de huevo no tiene ninguna marca. Lo único que tiene más es el número de lote, de caducidad y no sé qué otra cosa tiene ahí. Pero no tiene de dónde viene. Entonces, jamás en mi vida vuelvo a comprar esa capa, chicas, de huevos. Así que tengan mucho cuidado con la capa de huevo. Ahorita lo que hicimos es que compramos una capa de huevo de esta marca Crío. Ahorita bajó el huevo, chicas, a 70 pesos. Así que aprovechamos a comprar una capita de huevo. Compramos un Bimbo porque teníamos ahorita antojos de comer este sándwich con este jamón. Y aquí tengo tomatito. Y ahí tengo lechuga. Vamos a ponerle tomatito, lechuguita, salsita, calentadito. No, hombre. Este queso igual es bueno porque se derrite. Así que vamos a ponerle este quesito. Perdón por estrellarlo. Luego me dicen, no estrelles las cosas, Mari, Fer, Fer. Sí, es cierto, chica, no voy a estrellar las cosas ya. También compramos una horchatita. Y miren, chicas, ahorita que la muchacha que nos reparte el jamón, cuando íbamos a pagar, nos llevó las cosas y nos regaló este queso fresco, que es queso panela. Nos los dio de regalo que mi esposo y yo nos quedamos sorprendidos, pero yo no sé si fue la tienda o fue el personal, pero yo siento que fue el personal o no sé, porque la tienda es tan coda, Gremillán, que nunca te regalan nada. Así que se me extrañaría que fuera la tienda, pero como nosotros somos clientes, quiero pensar que porque somos clientes, y la verdad, yo le di las gracias a la señora, a la muchacha. Bueno, señora, le di las gracias que nos dio este queso. Y créanme que este queso es muy rico, chicas. Es sabroso. Yo casi no lo consumo porque es un poquito caro. Pero ahorita vamos a aprovechar nuestro paladar. Vamos a darle gusto a nuestro paladar. Y así que vamos a cenar ahorita, chicas. Así quedó mi sándwich, chicas. Miren, le puse jamoncito, el pimiento, el queso panela, le puse quesito panela, lechuguita, 3 tomates. Qué rico, yomi yomi, salriki cookie. Créanme, chicas, que la verdad, así como lo como yo, también lo come mi hija y mi esposo. Las otras niñas no, ella nada más puro natural con sándwich y queso, nada más queso y jamón. Pero nosotros casi que le ponemos jamón, en tomatito, lechuguita, cebollita. Ah, me faltó la cebolla, ahorita le voy a poner la cebolla. No puedo ponerle picante porque estoy tomando vitaminas. Pero en fin, chicas, vamos a terminar de comer porque ahora sí tengo muchísima hambre. La verdad que le doy gracias a Dios por tener el pan de hoy, el día de hoy, porque déjenme decirles que no les he contado la experiencia que tuve, se los voy a contar rapidito. Desde el convivio que pasó, fíjense que nos quedamos sin dinero y hemos estado comiendo de lo que cae. Como mi esposo da asesorías de clases de inglés, entonces lo que caiga es lo que vamos a comiendo el día de hoy hasta que vengan a quincena y me organice ya mejor, porque en esa quincena nos quedamos tronados. Y fíjense que ayer, el día de ayer que yo venía, porque le pidieron unos materiales a mi hija de la escuela, y yo venía pensando, Dios mío, si compro material no comemos. Entonces yo venía cuando fui a buscar a mi hija al kinder y no me voy encontrando un billete de 200 pesos que venía rodando cuando yo venía y cuando yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer?
Así, chicas, se los juro que así venía el billete rodando. El de 200 pesos venía volando y cayó sobre mis pies. Y yo me quedé así, Dios mío. Pero en ese momento yo dije, no, no lo puedo tomar porque mis principios son primeros, mis principios que mis papás me enseñaron desde niña, que yo no debo tomar algo que no es mío, que no me corresponde. Pero al final yo dije, si yo no lo tomo otra persona y puede que a lo mejor hasta lo tomen para cerveza o algo, ¿no? Y si yo hubiera en ese momento que si alguien se lo hubiera caído, pues entonces mira, aquí tiene su billete. En eso sí yo soy chica, yo sí soy así, soy sincera, honesta. Pero no había nadie más que la pollera que estaba como a dos casas, no había nadie en ese momento. Y si yo digo, ¿a quién se le va a caer? Todo el mundo le va a salir dueño a los 200. Así que dije, al final alguien lo va a agarrar, pues lo voy a agarrar yo. Y sí, chicas, no, hombre, la verdad que les comento esto, porque la verdad que Dios siempre está con nosotros, chicas, cuando más lo necesitamos, cuando más, cuando ponemos nuestros pensamientos en nuestro corazón. Ahora sí que con mucho amor, mucho fe, las cosas van cayendo. Y fíjense que hace rato yo estaba leyendo un comentario de una, no sé si es niño, niña o chico, chica que me mandó. Sobre la experiencia que pasa su familia, que a veces hasta con 90 pesos, hasta 100 pesos le deja a su papi para que puedan comer y ellos sobreviven y nunca se han quedado sin comida. Entonces, eso es una admiración que yo sentí por esa familia, que cómo pueden sobrevivir. Y ella me contó esa experiencia de que son personas luchadores. Y fíjense, imagínense, con 90, 100 pesos diario, la verdad que es una bendición grande que Dios le hace a esa familia. Y si uno le reza, uno le ora como debe de ser, Dios siempre va a estar en nuestros corazones, pero también nosotros hay que ser agradecidos con Dios, chicos. No solamente es pedirle, sino también hay que ser agradecidos. Y la verdad que yo le agradezco a Dios, a mi Señor, a mi Padre Celestial, que el día de hoy tenemos que comer. Mañana vamos a ver, Dios dirá. Y mamita María, mañana vamos a ver qué pasa. Pero en fin, vamos a llenar la pancita. Bueno, chicas, les dejo. Ya hasta aquí terminé. Ya me cansé de hablar. Yo casi no soy de hablar, pero ahora sí me destapé hablando. Así que, chicas, nos vemos en un próximo video. Si te gustó, regálame un hermoso like, comenta y suscríbete si no lo has hecho. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. Ay, adiós, mi amor. Le cortaron el cabello. Ay, le corté el cabello. Mire, mire. Ay, también estás mostrando el queso. Bye. Bye.